trayectoria, que nos va a contar, nos van a contar los dos sobre un taller que se viene muy interesante. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy contentos, muchas gracias. Bueno, muy entusiasmados porque un poco con el marco de la fundación queremos armar, bueno, quisimos armar un taller que es muy importante, que no necesite experiencia previa, o sea, no es para, no es para gente del medio que sabe o que yo, pero sino es como mostrar la cocina de cómo se agarra un texto literario y se convierte en un texto audiovisual. Hoy eso está como muy, muy en boga en las plataformas, en todos lados, porque las famosas IP, ¿no? Como esas cosas del sello, de dónde viene. Y hay mucha fantasía de, bueno, agarro el texto, si lo traiciono, si no lo traiciono. También, viste que el público tiene esta cosa de, me gustó más la novela, más el audiovisual. O sea, bueno, desandar todo ese camino es la idea de estos cuatro encuentros que vamos a hacer acá en la Fundación. Es importante para la Fundación, me imagino, tener personas del nivel de ella que estén dando cursos acá. Bueno, sí, es muy importante para nosotros que vengan personalidades de no solamente del mundo de la literatura, sino también de otras especialidades. Si bien también la escritura audiovisual es una forma de la literatura, para nosotros abrir la fundación a nuevos públicos, tener la posibilidad de que aquí se entrene gente para hacer actividades que están vinculadas a la cultura contemporánea, es cumplir con la voluntad de Mario Benedetti, que dejó armada esta fundación para promover también las artes contemporáneas. Esther, ¿cuánto tiempo lleva adaptar un guión? Ah, qué buena pregunta. Mira, depende qué, ¿no? Y para qué. Si vas a hacer una serie, si vas a hacer una obra de teatro, si vas a hacer una película. En principio hay como un momento de mucha lectura y relectura del material, y hay un momento de enamoramiento donde querés poner todo lo que está, y luego viene la parte de la traición, ¿no? Donde tenés que, claro, tenés que empezar a tomar distancia, ver qué sirve, qué no sirve. Hay cosas muy difíciles de llevar a la pantalla. La literatura tiene mucha cosa de los pensamientos, el narrador, una atmósfera, un montón de cosas, que eso hay que demostrarlo y ponerlo en acciones o en palabras de otra manera. Entonces, un proceso normal llevaría 3 meses, más o menos, ¿no? Ahora te pregunto, porque repasando un poco tu trayectoria, participaste de novelas súper exitosas, historias argentinas, la mayoría las vi. ¿Cómo haces para darte cuenta cuando recibís una historia que para adaptarlo, para que sea una novela, que cómo sabes que ya va a ser un éxito? ¿O no se sabe de antes? No, si supiera que va a ser un éxito, ¿sabés dónde? No, estaría tomándome un daiquiri en una playa. No sé. Igual trabajaste en muchos. Sí, pero digo, la verdad que los éxitos, y sobre todo los éxitos audiovisuales, son una conjunción de cosas. Por supuesto, una historia sólida, pero también las buenas actuaciones, la buena dirección, una buena producción. Es como, realmente yo, y es lo que más me gusta de mi trabajo, es que es un trabajo grupal, que se plasma solamente. O sea, vos podés tener un guión excelente y que te lo destrocen malos actores, podés tener un guión excelente muy mal producido, o sea, y pues por supuesto también puede ser lo contrario, ¿no? Un pésimo guión muy bien actuado. Pero la realidad es que es un trabajo que se ve plasmado cuando terminó. Y esa es otra gran diferencia con la literatura. La literatura es solitaria. Vos te sentás y escribís una novela. En cambio, realmente cuando vos adaptás, después lo que ponés tiene que entrar en la boca de los actores. O sea, realmente es un trabajo en equipo. Ya para ir cerrando, todos aquellos que se hayan quedado colgados con el tema y quieran participar del taller, ¿dónde pueden averiguar? Bueno, pueden averiguar en la página web de la Fundación, que es www.fundacionbenedetti.org. Y para este taller en especial, que es a la inscripción, se cierra mañana porque comienza el miércoles 8, son 4 encuentros de 2 horas y media todos los miércoles de mayo. Así que ahí tienen que escribir a contacto@fundacionmariobenedetti.org y ahí, bueno, ya quedan las últimas vacantes y el miércoles empezamos con este taller que realmente nos llena de mucha satisfacción, porque además Mario Benedetti nutrió ya al audiovisual con sus argumentos de grandes éxitos de cine y de televisión.
De hecho, parte del taller vamos a ver algunas cosas de Mario Benedetti y cómo fue ese traspaso entre el audiovisual y el cuento, la novela. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos y que sea un éxito. A ustedes, muchísimas gracias. Nosotros cerramos desde acá y quedan todos invitados. Gracias, Nadia. Impecable. Grande. Muy bien. Bueno. Que vienen.